Aquí estamos, de vuelta en el programa de Robert. Recuerden que estábamos hablando con el hermano Juan Carlos Durán, el exdirector de la Fundación Hogar San Juan. La cuestión era, hermano, pues informar a las personas que nos están viendo en estos momentos si quieren información de qué tienen que hacer para recibir vuestra ayuda. Exactamente, se tienen que dirigir al hogar. Sí, así por la mañana, de lunes a viernes, hay atención para orientación, información y demás, tanto para pedir ayuda como para voluntariado, para lo que sea, ¿no? O sea, que cada día hay atención por las mañanas. Y bueno, pues que vengan a pedirla y a darla. Las dos cosas son necesarias allí, ¿no? Quien la pide, pues por desgracia hay que ayudarle, lógicamente. Y quien viene a ofrecerla, pues también contamos con eso. Las dos cosas son necesarias, ¿eh? Perfecto, pues hermano Juan Carlos Durán, ¿algo más que comentar? Dar las gracias. Antes de terminar. Dar las gracias, porque si decías antes que 7 años han pasado muy rápidos, pues es verdad, pero han pasado porque hemos contado con todas las ayudas que contamos cada día, ¿no? Todas esas personas que cada día se acercan y cuentan con nuestras manos para ayudar a otros. Y pues nos acercan alimentos o dinero, subsistimos con lo que la gente nos hace llegar. Entonces, dar las gracias, porque los 7 años son fruto de la gente de Jerez, de la gente de Jerez, de personas individuales, de hermandades, asociaciones, siempre gente que quieren ayudar. Entonces, dar las gracias, porque si no, esto no sería posible. Perfecto, pues darle las gracias a usted, hermano, por venir al programa y evidentemente felicitar y dar la enhorabuena a todo el equipo que formáis la Fundación Hogar San Juan, aquí en Jerez de la Frontera, por el maravilloso trabajo que realizáis para con las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Ojalá tuviéramos que cerrar. Ojalá. Bueno, eso sería una grata noticia, ojalá, porque no tuviésemos que ayudar a nadie. Nos vemos. A ver, que no pasen tantos años sin vernos, ¿no? No, hombre, yo, allí estamos. Exactamente. Bueno, pues me daré una vueltecita por allí a visitaros. Si no, tú dices que no puedes pagar la luz o lo que sea y ya te... Bueno, de momento, soy un privilegiado, ¿vale? Sí. En ese sentido. De momento puedo cubrir mis gastos. Eso decimos nosotros, somos los españoles que no deben todavía nada. De momento. Por eso yo creo que actualmente hay que decir de momento. Mañana, sí, sí, sí. Dios dirá. Contamos con él. Muchas gracias, hermano. A ti, de verdad. Y ahora pues llega el momento, atención, a todas las personas de cierta edad, porque, como digo, llega el momento de ponernos a punto y en forma a través de nuestras clases de gimnasia dirigida especialmente a personas de cierta edad. Vamos a comenzar moviendo la cabecita arriba y abajo. Decimos que no. Y vamos con la orejita al hombro. A un ladito y al otro. Extendemos los brazos en cruz y dibujamos círculos con ellos. Aquí atrás, como si quisiéramos tocarnos las manitas. Y vamos alternando, vamos cambiando una y otra. Si no pudiera llevarme el brazo por detrás de la cabeza, me lo llevaría por delante. Pero si podemos, por detrás. Brazos adelante y atrás. Y ahora vamos a un ladito y al otro, moviendo esa cinturita.
Vamos moviendo rodillas como si estuviéramos andando y flexionando los codos. Este ejercicio recordamos que venía muy bien para el tema de la circulación de las piernas. Vamos a coger la pelota. Y vamos a pasarnos la pelota por detrás. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos el sentido hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a sentar y vamos a colocar la pelota sobre nuestro hombro, con el codo aquí elevadito. Y vamos a empujar la pelota como si quisiéramos unir la mano con el hombro. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... y 10, rebotito, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al otro lado. Tienen vida propia las pelotas hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rebotitos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos colocamos la pelota delante, con los coditos flexionados y apretamos, como si quisiéramos unir las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rebotito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos a colocar de pie. Y nos vamos a colocar la pelota sobre nuestra cadera. Y vamos a apretujar como si quisiéramos unir la mano con la cadera. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rebotito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rebotito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los brazos ahora extendidos adelante, sin flexionar los codos, y apretamos las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rebotito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apretujamos la pelota como si quisiéramos pachurrarla con los dedos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos a sentar. ¿Cómo llevamos los bracitos? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a dejar los bracitos un poquito y vamos a meternos la pelota ahora entre medio de la rodilla. Y vamos a apretar la rodilla, haciendo que trabaje nuestra parte interna de las piernas, ¿vale? Y hacemos 1, como si quisiéramos unir la rodillita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rebotito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos colocamos la pelota entre medio de los tobillos. Las piernas extendidas adelante. Y ahora, como si quisiéramos unir los tobillos. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y rebotito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. ¿Vamos bien? Vamos a elevar las piernas hacia arriba. Y elevamos arriba. 1, 2, controlando de que la pelota no se vaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cogemos de nuevo la pelota. ¿Vamos bien? Vamos a darle otra vez con los bracitos un poquito. Ahora los bracitos aquí arriba. Vamos a inspirar y expulsamos y apretamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rebotito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejamos la pelotita a un lado. Cogemos el bracito adelante y empujamos. Cambiamos al otro bracito adelante y lo empujamos. Nos colocamos de pie, entrelazamos los deditos aquí atrás, tiramos de ellos y nos vamos hacia abajo. Me voy arriba. Coloco entrelazando los deditos hacia adelante. Elevo arriba y me voy a un ladito. Al otro lado, al centro, suelto brazo y me voy a colocar las manos por detrás de la cabecita. Cojo aire, abriendo el pecho y suelto, encerrando la cabeza entre los codos. Repetimos una vez más, soltamos. Soltamos bracitos. Y hasta el próximo día. Muy bien. Todavía no me han dado lenta en mi historia. Bueno, pues aquí estaba yo hablando con nuestro próximo invitado. Curioso, evidentemente, porque el pasado mes de junio se presentaba oficialmente este libro que les muestro y que responde al nombre de Diconiario. ¿Qué título? Es que ya hasta el título te hace reír, porque es muy raro, en verdad. ¿Cómo dar mil y pico de patadas a la RAE? Diconiario de Martín Ángel Piñero Romero. Martín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Cómo es? Diconiario. Diconiario. ¿Y este nombre? De bueno, coña, supongo. Claro, es un diccionario de humor. Es un diccionario de humor. Sí. Vale. Diconiario... de coña. Correcto. Exactamente, correcto. Martín, ¿cómo surge la idea de escribir este diconiario? Bueno, pues verás, la verdad es que la idea viene de hace muchísimos años, de eso desde niño. Desde niño no es el primero, desde luego, y además fue a raíz de leer el del maestro, el de don José Luis Col. Sí. Que bueno, que la verdad que me pareció alucinante, súper divertido y bueno, como es algo que siempre se me dio bien, bueno, pues... Bueno, es un libro, es un diccionario, pero de coña. Cuando hablamos de un diccionario de coña, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, nos referimos a darle otro sentido a palabras que ya existen. Por ejemplo escoba.
por ejemplo. Todo el mundo sabe lo que es una escoba, pero bueno, se le puede dar otro sentido, ¿no? Y ese sentido se lo das tú. Efectivamente. O darle una vueltecita, ¿no? Por ejemplo, una escoba en el dicoñario es pues el artilugio que utiliza la madre del marido para volar. ¿Vale? Entonces, bueno, abuelas. Son las brujas, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, te voy a decir una cosa. Martín, esto se puede también utilizar como adivinanzas. ¿No? Porque, claro, tú no has mencionado a las brujas en un momento. Sin embargo, yo he deducido que nos estamos refiriendo a las brujas. Efectivamente. Momento. Sin ofender a nadie, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Que nadie se sienta ofendido, ni ofendida, ni nada por el estilo. Por supuesto, de todas formas, ahí la verdad es que me meto con todo el mundo. Con los temas que nos preocupan, pero de una forma divertida. Bueno, que como se dice en muchas ocasiones, hay que tratar la cosa un poco con humor. Sí. Hay que tener humor. Por supuesto. Hay que tener sentido del humor. ¿Y lo tenemos aquí, Martín? Hombre, ¿o nos damos por aludido muchas ocasiones? No, nos damos por aludido muchas veces. Pero yo creo que afortunadamente estamos en un país que tiene mucho sentido del humor. Si no, no entendería, por ejemplo, que aguantásemos a nuestra clase política. Por ejemplo. Pero bueno, yo creo que quien lea el libro tiene que entender que es una broma, es una burla. Y es verdad que me meto con temas. Los temas que nos preocupan, religión, política, sexo, amor, bueno, la vida, ¿no? Temas incluso escabrosos. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Tú eras consciente, Martín, cuando lanzas este libro, este dicoñario, es que me cuesta mucho trabajo decirlo, ¿eh? Dicoñario. Voy a decir diccionario de coña y ya está. Vale. ¿Que ibas a recibir críticas? Hombre, las críticas siempre. Bueno, yo digo que siempre son bienvenidas. Entre otras cosas, porque si alguien lo critica es porque lo ha entendido. Vale, entonces hay diferentes formas de entender el humor, ¿entiendes? Porque una cosa es ser gracioso, yo no lo soy, excepto para mi madre, y a lo mejor me voy hasta guapo incluso. Para eso todas las madres, ¿eh? Ya todos nosotros. Pero me refiero a que, bueno, a lo mejor si vas por la calle y alguien tropieza y es divertido, pues tú te ríes, ¿no? Está claro que el sentido del humor es otra cosa. El sentido del humor, yo creo que alguien que de verdad se pueda considerar humorista es alguien que te hace primero pensar y después reírte de lo porque entiendes la broma. Efectivamente. Yo entiendo que, bueno, qué críticas puede haber porque pues está en la calle, pero qué críticas ya recibimos sin tener pues un sí. libro en la calle. Pues sí. Oye, ¿y tú a través de este libro, Martín, ¿has recibido más críticas positivas o negativas? Yo he recibido más positivas. Pues eso es que la gente ha entendido todo lo que tú has reflejado en el libro. Bueno, claro, pero aparte, Robert, una cosa es entender y otra cosa está de acuerdo. Date cuenta que el humor es una forma de decir lo que tú piensas, de una manera. Claro, pero bueno, en definitiva divertida. Es como cuando tú piensas de una forma, yo digo, no lo comparto, pero lo respeto. Perfecto. Pero la entiendo. Sí, claro, está claro. Pues yo creo que también se trata un poco de eso aquí en este libro, ¿no? Por supuesto. En este libro, sobre todo, lo que hay son. Bueno, pues hay muchos tipos de chistes, porque cada palabra, como mínimo, tiene un chiste. Bueno, y lógicamente hay algunos que solo está la definición para definir la palabra, para que se entienda, y otra está, bueno, para decir lo que, vuelvo a repetir, lo que uno piensa, ¿no? Que estemos más de acuerdo o menos, oye, tú. No es cuestión siempre de cada uno. Está claro. Es cuestión de cada uno. Por supuesto, cada uno piensa y me parece en todos los puntos de vista son respetables, ¿no? Pero también el mío, bueno. Pues claro. Hombre, yo creo que indudablemente tú en ningún momento has escrito este libro para ofender a nadie. No, en absoluto. Yo he escrito este libro, si te digo la verdad, porque me lo he pasado genial. Tú mismo, sí. Contigo y tus palabras. Por supuesto. Date cuenta que yo, aquí hay definiciones que hice cuando tenía 14, 15 años. Y están ahí, intactas, en tal cual. No me digas. Sí. ¿De cuántas palabras estamos hablando? Pues, en total, en el libro, ¿eh? Es que pone, o cómo dar 1000 y pico patadas, porque sé que hay más de 1000, pero no sé cuántas hay. No las he contado. ¿Tú no las has contado? No, yo pasé de 1000 y ya no las conté, pero puede haber a lo mejor 1050, 1100, no lo sé. ¿Tú tienes palabras escritas aunque no se han incluido en este libro? O sea, que pudiese dar lugar a una segunda edición. Bueno,
Lógicamente, como esto no es una cosa que me haya costado esfuerzo ninguno, porque ya te digo, es una cosa que se me ocurre y como no tiene argumento, lo puedo hacer en cualquier momento. Vamos, de eso estaba ahí esperando. No me digas que se te ha ocurrido algo. Sí, bueno, pero no lo voy a decir. No lo vas a decir. ¿Por qué no lo dices? No, por eso te digo que es que no es. ¿Pero lo vas a escribir? No es un libro. Bueno, si se tercia, sí, no pasa nada tampoco. Ya te digo, bueno, si yo lo he hecho si no lo quieres decir en directo, no lo digas, luego me lo dices a mí. Vale, vale, de acuerdo. Vale. Vale. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Que a mí se me escapa luego todo. Ya. Pero ya es cuestión eso, mía. Por eso no lo digo. Que es una cosa que, verás, hubo un parón de casi 20 años donde no lo toqué. Pero bueno, después de encontrarlo en el desván, en la guardilla. La verdad que bueno, lo volví a leer, me hizo gracia y seguí. Pero ya te digo, es una cosa que a mí no me cuesta trabajo porque tú imagínate que, no sé, te habrá pasado seguramente, con los números suele ocurrir, ¿no? Tú estás parado detrás en un semáforo de un coche, ves la matrícula. ¿Tú sabes que me... y, sí. y empiezas a hacer composiciones, ¿no? Sí. Y dices, ah, mira, pues. ¿Tú sabes qué hago yo? Que es la primera vez que lo voy a contar en televisión. Pero que esto me sucede hace muchos años. Y es que además, Martín, no lo puedo evitar. Cuando me doy cuenta lo estoy haciendo. Yo voy en coche y voy contando las rayas de la carretera, ¿vale? Joder. Pero las cuento de dos en dos. Que no voy diciendo una, dos, no yo, dos, cuatro, seis, ocho. Vamos, lo prometo, ¿eh? Que no estoy diciendo. Que además me da un poco hasta de corte porque esto no lo he contado nunca. Lo sabes, lo saben los más íntimos, que a lo mejor hemos ido en coche, hemos hecho un viaje y voy callado y ya está diciendo, mira, se va contando la raya de la carretera. Ya te hemos y es que algo. Cuando yo me doy cuenta, ya voy por 100, 200 o, y voy contando la raya de dos en dos. Pues, y además, pero que es algo que ya lo hago inconscientemente. ¿Y no te ocurre eso que te digo, de ver un número y componerlo, descomponerlo? Pues lo mismo me pasa a mí, pero con las palabras. A ver, o sea, que no me cuesta trabajo, pero básicamente yo sé que el mundo no va a cambiar, ni mi vida va a cambiar, pues yo no me dedico, no me gano la vida con esto, pues me lo tuviera que ganar con esto, estábamos viviendo bajo un puente, pero lo he hecho por divertirme, porque me lo paso muy bien, o sea, yo lo cojo y lo leo y estaba ahí esperando, y estaba leyéndolo otra vez. Y además de recibo. Además de un frío que hace además que pela. Además de un frío que hace que pela, ¿verdad? Frío del copón. Pero me estaba riendo otra vez, porque bueno, porque no, es imposible que me acuerde de todas, ¿no? Claro, es lo que te voy a decir. Para ti, en algunas ocasiones, las palabras son novedosas, porque sí. Ni las recordarás, ¿no? No las recuerdo, me refresco la memoria cuando las leo, ¿no? Oye, ¿pensaste tú en alguna ocasión, o te ha cogido por sorpresa, volcar todo lo que tú tenías escrito en cuanto a estas palabras en un libro? Es que, verás, como realmente no me he planteado, jamás me he planteado. Por eso te lo digo, que para ti a lo mejor ha sido una sorpresa decir. No, totalmente. Pues lo voy a publicar. Totalmente. Y además no ha sido una cosa que desde el principio lo pensaste así, sino que bueno, empezás a emborronar folios y cuando te das cuenta tienes 400, 500 palabras, ¿no? Pero realmente es a lo mejor por recomendación o porque alguna persona en concreto te diga, oye, esto yo creo que funciona. Y en ese caso sí que es verdad que le tengo que dar las gracias a Esther, que es la correctora de estilo, que es una persona que no me conoce de nada en absoluto, y bueno, que cuando lo corrigió, porque aunque hay faltas de ortografía hechas adrede, no como las que se ven hoy día en WhatsApp y en Facebook. Me parece, bueno, sí, me parece, total. Me hace daño en los ojos. Entonces, y mucha gente, perdona, sí. Martín, y mucha gente, como claro, a través de las redes sociales también, la gran mayoría, bueno, si no la gran mayoría, un tanto por ciento muy elevado, van a ligar. Sí, y sí, eso es así. Yo pienso, y empiezan a escribir y dices tú, ¿y con quién pretende ligar esta persona? Ya. Pues que sí, pone, si lo escribe voy, así, lo pone entiende. Voy con B y con I latina. Ya. Pero pues a lo mejor hasta ligan. Ya, no te extrañes, vamos, si lo hacen es porque funciona. Pero bueno, después de ver algunos programas que hay en algunas televisiones a nivel nacional, sinceramente no me extraña, ¿no? En absoluto.
El pasapalabra a lo mejor, ¿no? No, hombre, pasapalabra todavía tiene... Me refiero a otros que son, bueno, auténticamente deplorables, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que tenemos, bueno, que está, y que está, avanza ya está. Y ya está, ¿no? Pero que, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Una persona que no te conoce de nada, que se dedica a eso, que es una profesional, y que te diga que yo leyendo tu libro me lo he pasado, macho. Eso es una maravilla, claro. De verdad que me divertió, dice, es que con alguna, la he tenido que leer varias veces, dice, porque es que no estaba segura de lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces, la verdad que fue ella la que en un principio, bueno, aparte de los amigos que son los sufridores, ¿no? Y mi mujer, por supuesto, que es la sufridora número uno, que te dice, yo, pues, oye, pues, esto tiene posibilidades, ¿por qué no? Tal. Y yo creo que el Paco Meza, que es el propietario de la editorial, que ha tenido el valor de hacerlo, creo que lo que le ha gustado precisamente es que es un humor fresco e incluso duro, ¿no? Un poco canallesco, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué te digo, no? Porque el humor puede ser blanco, puede ser muy suavito, para que se rían los niños, un humor de payaso, sin desmerecer en nada, pues me parece que tiene un mérito. Sí, genial, no, si ¿no? Se trata, al final, se trata de arrancar, claro, una sonrisa. Exacto, pero el humor de verdad, el humor negro, el humor absurdo, este humor que te hace pensar y decir, joven, es que en parte tiene razón, yo estaré de acuerdo, ¿no? Pero tiene razón, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones, humor, en ese humor negro se refleja la pura realidad. Totalmente. La pura realidad. Totalmente, totalmente. Además que es necesario, Robert, porque si tú lo piensas bien, aquí nada más que vamos a estar una vez. Es decir, esto no, la vida es una. Y las cosas malas te llegan, pues, sin pedir permiso. O sea, esto es así, de buena primera te levantas, tienes un accidente. Sí. Yo creo que si hay algo o alguien que te da la posibilidad de pasar un rato agradable, divertido y agradable, no sé, yo creo que eso siempre es de agradecer, ¿no? Y aquí, lo bueno que tiene este libro es que lo puedes empezar donde quieras, no tiene argumento, es decir, puedes empezar por la Z, puedes Hombre, empezar, claro, que es un diccionario, es un diccionario. Es un diccionario. Mira que ligero lo he dicho. Mira, un diccionario, ves sin pensarlo. Sin pensarlo. Entonces, hombre, yo creo que sí que merece la pena y que se puede leer muchísimas veces. Bien, Martín, supongo que conocerás a lo mejor a gente que ha leído el diccionario, ¿no? Sí, claro. Vale. ¿Y cuál es la palabra más comentada? ¿O qué han hecho más veces referencia? Es que yo siempre pregunto, oye, ¿cuál te ha gustado más? Pero es que como cada uno tiene su sentido del humor. Distinto, claro. Es que no a todo el mundo le gusta la misma. No, pero a lo mejor ha coincidido que tres personas o cuatro han dicho, hay que ver, cuando leí esta palabra, me harté de reír. Claro. Porque pues sí que te voy a decir una cosa, Martín. Pero... Lo de Escoba me ha dejado a mí, en serio, ¿eh? Es una forma de decir bruja, ¿no? Sí, pero es que es curioso. Pero, claro, pero... Hombre, el diccionario, además de ser divertido, es original. Claro. Es algo que yo nunca había visto escrito. Claro. Pues sí que los hay varios, ¿eh? Lo que pasa es que, ya te digo, lo hay de muy diferente manera. Me explico. El de Don José Luis Col... digamos que es el que está hecho de manera, vuelvo a repetir, sin desmerecer a nadie, ¿eh? El que está hecho de manera más inteligente, me parece. Uh-huh. Porque tú puedes encontrar en este tipo de diccionario palabras que ya existen y le das otro significado, como te decía, pero en el suyo y en este son palabras inventadas, es decir, por fusión, transformación, eliminación, cambias una B por una V. Juegos, como hablamos antes con las matrículas. Exacto, quitas una tilde, le cambias el significado. Entonces, claro, eso ya es más complejo. Es decir, tú lees, por ejemplo, el de Les Luthiers, que uh-huh. son un grupo de humor argentino. Sí, además nos ha visitado en varias ocasiones en el Teatro Villamarta. Efectivamente, son muy buenos. Son buenísimos. Sí, pero claro, tú lees el diccionario, perdón, el diccionario. esto es la deformación. Totalmente, profesional y... Tú lees el suyo y son palabras que ya existen, ¿vale? Pero le dan otro significado y está muy bien eso, es decir, está genial y te ríes un montón. Pero claro, después hay otros en que inventarse una palabra y que tenga cierto sentido sin que la gente te oiga o te vea tu expresión es más complicado. Claro, ¿entiendes? Claro. Entonces, claro, hay personas que a lo mejor
son amigos míos, incluso familia, que ha leído, y hay algunas que yo pensaba que le iban a hacer mucha gracia, y a lo mejor hay otra al lado que es más sencilla o mal, y es la que les hace reír, ¿no? De todas formas, el sentido del humor no es solamente reír o reírse a carcajadas, eso es genial, pero el hecho de entenderlo y saber por qué sea eso, ya eso es tener sentido del humor, porque lo has entendido. Hombre, ya luego si nos reímos, pues está el logro, ¿no? Correcto. Ahí está el logro. Correcto. Y después, la mayoría de palabras que hay aquí no son para decirlas, sino para leerlas, porque tienes que ver cómo está escrita. Tienes que ver que le falta una tilde, es lo que te decía, que tiene una H donde no la debe llevar, que tiene, ¿sabes? Entonces, claro, ahí es donde está el juego. Pero respecto a lo que me preguntabas antes, sí que hay una palabra que repite, oye, pues me ha encantado esta, pero yo creo porque esta se ve influido por la parte de atrás del libro, si te fijas, que es la primera que viene. En esta sí hay gente que coincide. ¿Autónomo? No. Autónomo. ¿Cómo no? Es verdad. ¿Autónomo no? ¿Sabes qué te digo? No. Sí, pero claro, como... es que el hombre es animal de costumbre y estamos acostumbrados a ver una palabra y leerla de la forma que creemos. Correcto. Y a lo mejor está totalmente escrita de una forma distinta. Claro, por eso... bueno, autónomo, ¿y qué significa? Y con eso terminamos. Autónomo, simio que trabaja por su cuenta. Se puede es llevar, verdad. Se puede llevar toda la vida trabajando para que después no cobre ni el paro. Autónomo, claro, claro. Es una forma, bueno, qué un maravilla. Poquito de humor, de bueno, de decir cómo están los autónomos. Es la verdad. Yo... Madre mía. Verdades con humor. Sí, ¿vale? Aquí son, encontramos palabras que son verdades con humor. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Pues mira, está desde finales de verano, está en prácticamente en todas las distribuidoras de España, y a partir de octubre ya entramos en cualquier plataforma digital, Amazon, en El Corte Inglés, a nivel nacional también se puede encontrar. Y bueno, ya digo, yo creo que si alguien quiere pasar un ratito divertido, creo que con este libro se puede conseguir. Y desconectar incluso, Martín, que nos sirva de terapia. Por supuesto. Por supuesto. Pues Martín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por venir al programa. Gracias por hacernos reír, evidentemente. Este es un humor no para los inteligentes, sino para todo el mundo en general, ¿eh? Claro. Porque a quién actualmente no le gusta echar una sonrisa. Pues yo creo que tal y como está la cosa, todo el mundo. Sí, además es gratis. Es gratis, exactamente. Martín, muchas gracias. Nada. Nos vemos próximamente. Un placer. Ríanse con este diconiario, o cómo dar 1000 patadas y pico, o cómo dar 1000 y pico patadas a la RAE. ¿Ves tú cómo yo voy cambiando también sobre la marcha? Repasamos los escaparates y volvemos de inmediato aquí en el programa de Robert. Hasta ahora.